canal de Adorni oficial esperando, igual que el nuestro, ya empezarán cuando quieran, tío. Arranca. Jesse here. If you're looking to adopt the eel or the pelican, they are only in Adopt Me until this Thursday. I know that's only a week instead of our usual 2 weeks, so I want to make sure that you don't get caught by surprise when they go. Why are they leaving so soon? Because this Thursday, Adoption Island's map is getting creepy. The skies will darken, trees twist and gnarl, ghastly pumpkins spring from the ground. All of this overseen by a sinister asylum. Halloween is coming. Inside the asylum, you'll find an array of new pets and items to collect, including the common ghost, the rare undead elf, and the ultra-rare nightmare owl. All of these can be obtained by earning candy in the first of our mini-games, Tile Skip. In Tile Skip, you'll work as a team. Find the correct path as quickly as possible through a twisting maze. Guess correctly and you'll be rewarded with candy. Guess wrong and you'll plummet into the hungry spikes below. Week 1 of Halloween also introduces the legendary Vampire Dragon. This ghoulish nightmare can be adopted for 1,000 Robux, if you dare. Halloween in Adopt Me will run for 4 weeks, with each week bringing you new surprises including minigames, pets, vehicles and toys to collect. Visit playadopt.me/countdown to see when the haunt begins. ¡Hostia, tío! Increíble, increíble el dragón vampiro, colega. Increíble lo del manicomio. Increíble todo, tío. Increíble, por favor. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido esta maravilla de actualización que se viene, tío? No me digáis que no es epicarda, no. Lo siguiente. Ahora vamos a ver el vídeo otra vez y vamos a comentarlo aquí entre todos. Porque yo me he quedado, tío. Me he quedado loco. Me he quedado loco porque hemos adivinado un montón, de pets aquí en el juego que hemos hecho antes, que se veían las siluetas, tío. Vamos a volver a ver este vídeo porque esto es brutal y bestial. Esto es brutal y bestial. Vamos a volver a verlo y vamos a comentarlo, tío, porque es que no tiene desperdicio, amigos. No tiene desperdicio ninguno, tío. Venga, sí, venga, que vienen la publi. Jesse here. If you're looking to adopt the eel or the pelican. Uy, se ve un poco. Se ve un poco como a 320, tío. They are only in Adopt Me until this Thursday. ¿Por qué se ve así? Espérate, vamos a subirle la calidad. Hostia, que se me pone en automática 3. Ahora sí, tío, ahora sí. Bueno, vamos a disfrutar del vídeo y vamos a comentarlo todo, ¿eh? Vamos a comentarlo todo, ¿ok? Así que no se mueva nadie de aquí. Behitz, ¿qué te ha parecido, amiga? Solo pinché el nombre del usuario de ese vídeo, es Adonni, el canal oficial. Bueno. Jesse here. If you're looking to adopt the eel or the pelican, they are only in Adopt Me until this Thursday. Ya sabéis que el anguila y el pelícano el jueves se van. Es un muy buen dato. Quien no la tenga, por favor, quien no la tenga, que la pille ya, porque es que os vais a quedar sin anguila, tío. Os vais a quedar sin anguila, ¿eh? No, that's only a week instead of our usual 2 weeks, so I want to make sure that you don't get caught by surprise when they go. Why are they leaving so soon? Because this Thursday, Adoption Island's map. Este jueves, la isla de la adopción se volverá aterradora. O sea, este jueves, Adopt Me, el planeta Adopt Me, la isla Adopt Me, el mundo, como lo queráis llamar, se vuelve aterrador. ¿Ok? Se viene Halloween, amigos. Se viene Halloween. Esta vez, de verdad. A ver, un segundo. Esta vez, de verdad. Me voy a gastar todo el sueldo en el dragón, dice Mindy. Adrián dice, es que es impresionante, tío. Es que es impresionante. Ya quiero el dragón. Ángel, luego jugaremos. Dice, sí. Vamos a seguir, chicos, analizando palabra por palabra lo que nos ha dicho nuestro amigo. It's getting creepy. The skies will darken. Trees twist and gnarl. Buah.
Habrá árboles con ramas secas y retorcidas. Mirad qué siniestro, tío, esto, tío. No sé si lo estáis viendo. Espérate, lo voy a poner al máximo. A ver cómo se ve. Ahí, espérate, espérate un segundico. Que lo voy a poner... lo voy a poner bien. Así. Un segundo. Ahí. Perfecto. Ahora sí que se ve mejor. Vamos a lo que vamos, amiguetes. Vamos a lo que vamos. Habrá árboles con ramas secas y retorcidas. Aquí veis los arbustos. Y ahí al fondo, mirad cómo asoma, tío, la parte de arriba del manicomio, tío. Vamos a ver. Ghastly pumpkins spring from the ground. ¿Qué ha dicho? Calabazas. Calabazas abominables que brotan del suelo. Ahí están las calabazas, ¿las veis? Que brotan del suelo. O sea que las calabazas no van a estar ahí puestas, sino que van a estar brotando, según entiendo yo. O sea, vas a ir caminando y vas a tener las calabazas por ahí, por todas partes, tío. Increíble. All of this overseen. Mirad lo que es el manicomio este. Todo bajo el mando de un manicomio siniestro. Asylum. Increíble, tío. Este año, increíble, colega. Fijaros, no se ve más de cerca, no se ven más detalles, pero nada más que la verja esta que tiene ya es aterradora, tío. By a sinister asylum. Mirad la puerta, mirad estos dos pájaros aquí. Y bueno, se acerca Halloween, amigos, aquí. Claro, 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 clarinete, ¿eh? Claro, el hype no puede ser mayor. Halloween is coming. Inside the asylum, you'll find an... Dentro del manicomio encontrarás varias mascotas, ¿ok? Array of new pets and items to collect, including the Aquí tenemos la primera. El fantasmita este. Incluido el fantasma común. Esta va a ser la más común. Esta va a ser la que más vamos a tener. Ghost, the rare... Esta, el alce zombie raro y el búho de las pesadillas ultra raro. Fijaros, el alce zombie raro, tío. Fijaros los ojos, cómo se iluminan color lila, tío. Es que es acojonante, de verdad. Es que ponedme en comentarios, chicos, cuál está siendo vuestra mascota preferida, ¿eh? Ponedme en comentarios. Y ahora vamos a leerlo todo. Dios, para ser raro, está guapísimo, tío. Mirad, mirad el búho. Este es el búho de las pesadillas ultra raro. Epicardo también, ¿eh? Epicardo. Vale, el alce zombie es raro, que para ser raro está guapísimo, como decía Byron. Y el búho de las pesadillas ultra raro. No está raro. A ver, les podrán obtener con dulces que ganen el minijuego avanza o cae. Ojo. Ojo que nos van a explicar cómo es el minijuego y que quiero que me digáis... no de qué se han copiado, pero en qué se han inspirado los de AdotMe para hacer este minijuego. Porque es... O sea, es literal. No voy a decir que es un plagio, pero literal. Decidme en qué se han basado, en qué se han basado para hacer el siguiente minijuego. Ya sabéis que los podrán obtener con los dulces que ganen el minijuego avanza o cae. Ya da una pista, avanza o cae. Todas estas pet anteriores las podéis tener con el minijuego, ¿ok? By earning candy in the first of our mini games, Tile Skip. In Tile Skip, you'll work as a team. Aquí tenéis el minijuego, amigos. ¿Qué os recuerda esto? ¿Qué os recuerda esto? Fijaros, las plataformas, hay que saltar. Por favor, ¿qué os recuerda esto? Fall Guys, dice Byron. Tío, Byron. ¿Y en qué y Fall Guys en qué se basó para hacer lo que hizo? Tío. Claro, clarinete. A ver si alguien lo adivina, chat. Stumble, no. Pero bueno, Stumble también se basó. Es una serie, troncos, no. Decidme que no lo sabéis. Gracias, Daniel, por suscribirte a YouTube. El mismo minijuego del año pasado.
Tío, esto está inspirado en los juegos del calamar, tío, en los juegos del calamar. Está inspiradísimo en eso. Find the correct path as quickly as possible through a twisting maze. Guess correctly and you'll be rewarded with candy. Guess wrong and you'll plummet into the hungry spikes Se below. equivocan, caerán en picada los pinchos. Eso es el juego del calamar, tío. Ojo con esto. Ojo con esto. Ojo con esto que esta, bajo mi punto de vista, esta pet va a ser la de los 1000 Robux y va a ser la pet estrella de la actualización de Halloween. Fijaros, por favor, qué belleza, tío. Halloween also introduces the legendary. El legendario dragón vampiro. El legendario dragón vampiro. Impresionante, tío. Impresionante. Yo no sé, no sé. Lo necesito. AdoptMe me ha creado, me ha generado una necesidad, que es comprarme este dragón vampiro. Está clarinete. Clarinete. Vampire Dragon. This ghoulish nightmare can be adopted for a fa Vale, ya lo tenemos. Se atreven a, pueden adoptar a este macabro animal por 1000 Robux. Lo que estábamos hablando antes, al principio del directo, era la mascota. Estaba cantado, estaba cantadísimo que era, iba a ser la pet de los 1000 Robux. Estaba más que cantadísimo, tío. Iba a ser la pet de los 1000 Robux. Y aquí lo tenéis, aquí lo tenéis. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante, tío. Es que yo creo que vale cada Robux esta pet. This ghoulish Fijaros cómo nightmare can vuela, be tío. adopted for Impresionante. a thousand Robux if you dare. Gracias, Byron. ¿De cuántos riñones hablamos? No lo sé. Celebramos Halloween por 4 semanas. Un mes entero vamos a tener Halloween. O sea, vais a tener tiempo de sobra para hacer miles y miles y miles de caramelos. Halloween and Adopt Me will run for 4 weeks, with each week bringing you new surprises, including minigames, pets. Mascota, minijuego, vehículos y juguetes. Ya sabéis que siempre arrastra todo lo que trae Halloween. Arrastra todo, tío. Ah, que tengo oferta por el dragón. Si luego tradea, lo necesito en mi vida. Yo apenas salga la actualización me lo voy a comprar. Ya te digo, voy a recargarme Robux Vehicles esta and misma toys to tarde. collect. Visit playerdots.me/halloween to Y see bueno. when the haunt begins. Ingresen para saber cuándo comienza la pesadilla. Gracias, soy Germán, por seguirnos. Ingresen para saber cuándo comienza la pesadilla. En la página web, por lo visto, han puesto en la página web. Hay una cuenta atrás. Aquí tenéis un countdown, una cuenta atrás. En la página de Play.me. Luego lo veremos. Luego lo veremos a ver esa cuenta atrás. Ingresen a Play.me y luego ingresaremos ahí en la cuenta atrás a ver lo que han hecho, tío. A ver lo que han hecho. Y bueno, Down to see when the haunt begins. esto ha sido todo, tío. Esto ha sido todo, tío. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Qué os ha parecido de verdad? Impresionante, tío. Impresionante.